La increíble y trágica historia del gran Teófilo Cubillas. Pelé aseguró sería su sucesor. Hablar de Teófilo Cubillas es hacerlo del mejor jugador peruano de todos los tiempos, de uno de los máximos goleadores en la historia de los mundiales, uno de los mejores cobradores de tiros libres que jamás se hayan visto, miembro del selecto grupo de los mejores jugadores del siglo pasado. Pero como todo en la vida, no todo siempre fue color de rosa para el nene. Y es que también vivió pasajes complicados, incluso trágicos, en su carrera dentro del fútbol. Sin duda su historia es digna de contar, de conocerse. Es inspiradora y con pasajes que seguro te van a enchinar la piel, aunque otros te van a poner triste. Si aún no dimensionas la importancia de Teófilo Cubillas en el fútbol mundial, ahí te va una anécdota, gambetero, para abrir en lo más alto. En su momento Pelé, después de un juego en el que enfrentó al ídolo Inca, dijo que no había de qué preocuparse, pues Teo era su sucesor en el fútbol. El nene contó que después de que se enteró no pudo ni dormir de la emoción de que su máximo ídolo en el fútbol lo considerara su sucesor. ¿Les parece poco? Pues ahí les va otro dato. Cubillas es el centrocampista con más goles en la historia de los mundiales. Hizo 10 y ocupa el noveno lugar en la lista de máximos romperredes de la Copa del Mundo. Supera en goles a grandes genios de la posición como Maradona, Johan Cruyff y Zico. Cubillas siempre fue un enamorado del fútbol y de los colores de la Alianza Lima. A pesar de que en su momento fue tentado por el rival Sporting Cristal, Teófilo siempre supo qué camiseta quería portar. Siguiendo su sueño, a los 16 años, hizo pruebas con el Alianza y entró. Un año más tarde debutó en primera y el resto es historia. Sus actuaciones lo llevaron a ser convocado al Mundial de México 70, en donde empezó a liderar a la generación dorada del fútbol peruano. Siempre con espíritu deportivo, jamás lo expulsaron. Mostró ser un mediocampista ofensivo con una técnica envidiable, un alegre regateador, goleador y con una capacidad de cobrar los tiros libres como maestro. No por nada lo conocían como el francotirador, pues su precisión en los disparos de media y larga distancia era letal. Fue en el Mundial de México 70. Sí, fuimos unos privilegiados de tenerlo acá, en donde el nene la rompió. Metió 5 goles, al menos uno en cada uno de los partidos que enfrentaron contra Bulgaria, Marruecos, Alemania y Brasil, guiando a los peruanos a los cuartos de final. Fue el tercer goleador del campeonato y lo reconocieron como el mejor sudamericano del campeonato y el mejor joven de ese mundial. Nada mal para alguien que tenía apenas 21 añitos. Incluso Cubillas dijo que el gol más importante que anotó en su vida fue contra Bulgaria en ese mundial, en su debut mundialista. El equipo perdía 2-0 y él lideró la remontada y marcó justo el 3-2. Supo entonces que sus goles eran alegrías para todo el pueblo peruano y eso era toda una inspiración para él. Pero les dijimos, no todo siempre fue miel sobre hojuelas. Y es en el Mundial de Argentina 78, en donde vivió un momento agridulce en su carrera. En la primera fase todo era alegría. Marcó de nueva cuenta 5 goles, 3 de ellos a Irán, además de un golazo de tiro libre a Escocia, que se recuerda como uno de los mejores en la historia de las Copas del Mundo. Pero en la segunda ronda que se jugaba en aquel entonces, el equipo perdió sus 3 juegos, sin anotar gol. Cayeron con Brasil, luego con Polonia, y al final en un encuentro que incluso levantó polémica, fueron vapuleados 6-0 por la anfitriona Argentina. Aquella selección tenía figuras como el Loco Quiroga, José Velázquez, César Cueto, Juan José Muñante y Héctor Chumpitas. Realmente ilusionaban al pueblo peruano, siempre de la mano del nene Cubillas. Por aquel combinado de la franja, contaban que todo Perú se paralizaba, se hacía silencio en las calles y solamente se escuchaban las banderas rojas y blancas ondeando en los balcones. Cada que Cubillas marcaba gol, los muebles en el interior de las casas golpeaban el suelo, aplausos llenaban el ambiente y el grito de gol retumbaba hasta tronar en el cielo en una misma voz. Pero esa segunda ronda y la goleada contra Argentina hicieron que naciera una teoría de conspiración que sigue estando vigente, a pesar de que el propio Cubillas dijo que nunca jamás se dejaron perder. Y es que dicen que el dictador argentino Jorge Videla bajó al vestidor peruano y los amenazó o sobornó para que se dejaran perder con la Argentina, que necesitaba ganar por más de 4 goles para avanzar a la siguiente fase. Justo antes de este mundial, también Cubillas se fue contra su voluntad a Europa, pues no quería alejarse de su amada Alianza. Primero se fue al Basilea de Suiza, pero nunca pudo adaptarse al frío, por lo que en 6 meses se marchó al Porto, en donde en 3 temporadas hizo 65 goles en 108 partidos. Y aunque no ganó la liga, Cubillas se hizo un gran ídolo de la afición de los dragones.
En su momento fue el jugador mejor pagado de Portugal, incluso por encima del Pantera Eusebio, figura del Benfica. En el 77 volvió a casa. Después del Mundial de 78 todavía le alcanzó el gas para jugar en España 82, pero no marcó ningún gol en ese Mundial. No avanzaron de la primera ronda, y ese día optó por retirarse de la selección inca a los 33 años de edad. Pero fue el momento más trágico que vivió Teo en su vida, el que sucedió ya cuando estaba retirado. La tragedia llegó al club de sus amores. El Alianza Lima sufrió un accidente aéreo en el que perdieron la vida a sus 16 jugadores y el entrenador. Cubillas no lo pensó. A sus 38 años de edad decidió salir del retiro y ayudar a su amado Alianza a levantarse de tan duro momento. En Lima se lloraba la muerte de la generación conocida como los Potrillos, con jugadores como Tomasini, Luis Escobar y José Ganosa. Ese doloroso 8 de diciembre del 87 fue el día en que el Nene se convirtió en la leyenda eterna de la Alianza, pues estaba decidido a que el club terminara la liga, faltando 12 fechas por jugarse, en donde en ese triste momento eran líderes de la competencia. Como solo el Nene podía hacerlo, se echó el equipo al hombro. Lideró a un plantel dolido que tenía solo a 7 jugadores que sobrevivieron a la tragedia, pues no hicieron el viaje por diversas circunstancias y entre ellos se encontraba un joven Juan Reynoso. También clubes del continente fueron solidarios. El Colo-Colo de Chile le cedió a 4 jugadores. El patrón Velázquez salió del retiro y se sumó al equipo. Teófilo se convirtió en todo un héroe y guió a los suyos hasta la final, en donde terminaron perdiendo con el Universitario. Cubillas marcó su último gol con la camiseta aliancista el 20 de marzo de 1988. Después del regreso, Teo alargó su estancia en el fútbol y jugó para el Fort Lauderdale y los Miami Sharks en Estados Unidos, compartiendo equipo con el mítico George Best. Finalmente, a los 40 años de edad, colgó los botines para siempre. Actualmente, el gran y eterno Nene tiene 71 años de edad y dedicó su vida a impartir clases deportivas para niños en sus academias que abrió en Miami y Nueva York, además de ser siempre un consultor para su Alianza. Cubillas nunca descuidó los estudios y es licenciado en contabilidad, aunque nunca ejerció por falta de tiempo. Muchas veces le han preguntado si cambiaría algo de lo vivido, pero su respuesta siempre ha sido contundente: no. Si volviera a nacer, le gustaría vivir los mismos pasajes que le tocaron. There can be little doubt that Teófilo Cubillas is quite rightly regarded as Peru's greatest ever footballer. Their all-time leading goal scorer, Cubillas is one of only 2 players to score 5 goals in 2 separate FIFA World Cups. Over the years, he's received countless individual accolades and was at the heart of his national team's most successful period. We recently caught up with a man they call El Nene, the kid, in South Florida, where he's made his home ever since he came to play in the North American Soccer League in the late 70s. Cubillas is long retired from playing, of course, but he still remains very active within the game. Once I stopped playing football, I decided to dedicate myself to teaching football to children. I started when my sons were old enough to start playing, so I suppose they were my first pupils, together with some of their friends. I had a great time and really enjoyed it. So in the summer months, I dedicated myself to teaching kids football. But with the passage of time and with all the other things I have going on, it's my sons who are now in charge. They dedicate themselves to doing just what I used to do. I'm also part of the FIFA study group, and I'm a FIFA instructor. On those occasions, I represent the president of FIFA, that's to say Mr. Blatter, in community-based courses being done all over Central America. I've been to many islands and countries in Central America representing FIFA on various projects. And I'm also part of the Special Olympics. I've just returned from Paraguay, the host country for the first Special Olympics Copa America tournament for South America. Cubillas first came to the world's attention at the FIFA World Cup in Mexico in 1970. Aged just 21, he was already a linchpin of his national side, and it was the young attacker who capped a comeback victory in Peru's first match against Bulgaria.
Peru had never qualified for a World Cup before, so we spent 2 years preparing ourselves. And we had a coach with great knowledge who was used to going to World Cups. He was the Brazilian Waldir Pereira, Didi, and he was able to build a really good squad. I scored our third goal, the winner. And to tell you the truth, the celebration was immense. That victory gave Peru its happiness back, because just 2 days before that match, there was an enormous earthquake in Peru. It was near Lima, and 50,000 people had died, so there was a lot of sadness. But it goes to show how life is, as one football match was enough to give the suffering people something to be happy about. I think we felt honored that we were the ones who brought a bit of joy to the Peruvian people. In the following group games, Cubillas was again at the heart of Peru's attacking intentions. He scored twice in a win over Morocco before adding his fourth of the tournament in a loss to the West Germans. Peru were through to the quarterfinals, so the journey came to an end against eventual champions Brazil. Cubillas managed to score his fifth goal in 4 games. And of course, there's no shame in losing to a side regarded by many as the greatest national team ever to grace the sport. We lost to Brazil by 4-2. I scored a goal again, but at the time, Brazil had players like Pelé, Rivelino, Jorginho, Clodoaldo, Tostão and Carlos Alberto. It was a constellation of stars, and of course, they won that World Cup. I was happy to have played in my first World Cup and to have scored 5 goals against some top teams. So to finish the tournament having scored that many was beautiful. Though Pelé labelled Cubillas his successor following the tournament, the next few years provided some big ups and downs. Peru failed to qualify for West Germany in 74, but the very next year they managed to win the Copa America, only the second time they'd been crowned champions of South America. The best thing was that we beat Brazil in Brazil. We beat them 3-1 in a match played in Belo Horizonte, and that was key to us achieving our full potential, because after that we played the final against Colombia. It was a match that was played in Caracas, in Venezuela, and we won the game by 1-0. 8 years after bursting onto the global scene, Cubillas and Peru were back at the FIFA World Cup in Argentina. In their very first game against Scotland in Cordoba, the now 29-year-old number 10 scored one of the tournament's most iconic free kicks. I was totally convinced, once I saw the wall, the keeper, and where the ball had been placed, that the ball was going to have to go in an unusual direction. Everybody takes free kicks in their own way. And I thought to myself that if I could curl the ball with the outside of my right foot, then the ball would surely go in. And I wasn't mistaken. So that's how I scored the third goal, the deciding goal. I'd scored a very similar goal earlier. That one was from open play. But I hit it in the same way with a lot of power, and the ball went into exactly the same part of the goal. It was a great goal. It was excellent. And it was thanks to all the time that I dedicated to practicing my free kicks. A hat-trick against Iran took Cubillas' World Cup goal count into double figures. Even today, only 7 players have scored more and sent Peru into the second group phase. However, Brazil, Poland and the host Argentina all proved too strong for the Peruvians. We lost all 3 matches, and we lost them in a very comprehensive way. I suppose the results gave people plenty to talk about, but that's football. I understood it then, and I still understand it now. You really need to be on the pitch to see how these results happen. I see it in this way. Clearly, Argentina were at home in that World Cup, and so they were able to roll us over. But that's life. And in both those World Cups, when we lost, we'd lost to the future world champions. Peru haven't qualified for a FIFA World Cup since Cubillas hung up his boots following the 82 tournament in Spain.
They'll be hoping to rectify that for Brazil 2014, of course. But in the meantime, Peruvian fans can content themselves with memories of the exploits of Teófilo Cubillas, one of the true legends of World Cup history. Cubillas a gol de Perú. Al saque del golpe franco marcó Teófilo Cubillas, al que tienen en primer plano, el primer gol de Perú. Tocó en un hombre de la defensa de Alemania, descolocó a Senmayer, que se lanzaba para la derecha, el balón salió. Brazilian defense in a real muddle there. They weren't getting the ball away when they were getting the shoot. Winning this match, so it's looking very dangerous indeed. Kubala working a great move. Oh, there's a free shot and cross. What a goal! And a very awkward position for Alan Ruff to try to gauge that wall to get it right. Kubilas, number 10, might well be the player to watch here. We shall see.
Here he comes, Kubilas drives it in, and it's a goal! Well, Kubilas, a brilliant third goal for Peru. Tiro libre a Escocia en el Mundial del 78. Es un gol estudiado, alabado por la FIFA. La gente practica ese gol, que es un gol de tiro libre. ¿Lo podrías hacer acá, no? Todo es posible, lo puedo intentar. Pero con una condición de que tú te pongas en la barrera. Vamos a ver, dijo un ciego. Ya. ¿Estamos listos? Yo soy el público. Vamos, ahí está el arquero escocés. El arquero escocés. Ya, ahí voy, ¿eh? Va. ¡Gol! Tenía que entrar por ahí, pero por arriba. Quedó, ¿no? And a very awkward position for Alan Ruff to try to gauge that wall to get it right. Kubilas, number 10, might well be the player to watch here. We shall see. Here he comes. Kubilas drives it in, and it's a goal! Well, Kubilas, a brilliant choosing your battle. Pick yourself up and dust yourself off and back in the saddle. You're on the front line. Everyone's watching. You know it's serious. We're getting closer. This isn't over. The pressure's on. This is Africa. Tamina, mina, waka, waka, Tamina, mina, sakalewa. This time for Africa. Cuando despiertan mis ojos y veo que sigo viviendo contigo, Perú. Emocionado doy gracias al cielo por darme la vida contigo, Perú. Eres muy grande, lo seguirás siendo, pues todos estamos contigo, Perú. Sobre mi pecho llevo tus colores y están mis amores contigo, Perú. Somos tus hijos y nos uniremos y así triunfaremos contigo, Perú.